¿Qué tal, gente motera? Yo soy Gandhi de Moteable y esto es Biker Wow. Estamos en la tienda principal de Duconda en Perú, ya que aquí se va a hacer la entrega de todas las motos Duconda que se estén ofertando en el festival Biker Wow. Bien, y ahora me encuentro aquí con Klender, quien es el que nos va a indicar cuáles son las motos que se van a estar ofertando en el Biker Wow. Klender, ¿cómo estás? Hola amigo, bienvenido. Mi nombre es Klender. Como puedes ver, esta es la moto que vamos a empezar a ofertar. Uh-huh. Esta es una Duke 200. Es una moto que te viene con barras invertidas. Te viene doble freno de disco, tablero digital, cargador de teléfono. Algo muy importante que la moto es enfriamiento por radiador de aceite. Como también es 6 velocidades. Es una moto que te sirve para viajes largos. Como puedes ver, porque es enfriamiento por radiador de aceite, la moto muy cómoda, corre un aproximado de 145 kilómetros por hora. ¿Esta moto, el motor es cadenero, de varilla? Los motores son varilleros. Todos los motores en nuestras motos son varilleros. En cuanto al tablero, ¿qué me puedes contar sobre el tablero? Como puedes ver, su tablero es totalmente digital. Acá ya te marca todo lo que es el kilometraje, la velocidad. Algo muy importante también, que su luz viene siendo luz LED en ojo de ángel, en alta y baja, como puedes ver acá, para su recorrido en las noches. Esta moto, su autonomía por galón, ¿de cuánto es? 130 kilómetros por galón. 130 kilómetros por galón, es una moto ahorrativa para el tipo de motor. ¿Qué motor me dijiste que es? Es un motor 200. Motor 200. ¿Y cuánto está esta moto? Esta moto tiene un precio de 8.000 soles, amigo. 8.000 soles. ¿Y por el Biker Wow van a hacer algún regalo? ¿Con qué viene? La moto te viene con un casco, el kit de herramienta, 3 mantenimientos, 1 año de garantía, tarjeta placa y un par de guantes. Dime, ¿el casco es certificado o un casco genérico? El casco es certificado, amigo. Perfecto, si es un casco certificado, muy bien, porque mira, ante todo la seguridad, ya que el casco no es para evitar la multa, es para evitar que te hagas daño en la cabeza. ¿Y esta moto en qué colores lo podemos encontrar? El motor 200 te lo tengo en color rojo y te lo tengo en color azul, amigo. Y el motor 250 ya te viene en color plomito, que te voy a mostrar ahorita, y en color negro. Perfecto, vamos a ver la siguiente moto. Bien, a ver, coméntame sobre esta moto. Bueno, este modelito viene siendo el motor Duke 250. Este modelito, como te estaba hablando, te viene en color negro mate y te viene en color plomo. Es una moto bastante original, bastante ahorrativa, como puedes ver. Su característica, te viene con barras invertidas, ya te viene doble freno de disco, su tablero es digital, trae su cargador de teléfono, 6 velocidades, ya te viene con su monochoque graduable. Y algo muy importante, que ya te viene con enfriamiento por radiador de aceite. Ahí está, yo mido 1,70 m y llego al piso bien plantado, ¿ven? Es una moto cómoda, es una moto que tiene una postura agresiva, es racing para ti que te gusta la velocidad y la adrenalina. Ahora, si tú mides 1,60 m, vas a llegar de puntas, pero macizo, no te vas a temblar ni nada porque la moto se siente liviana, miren cómo la muevo. Esta es la Duke 250. ¿Cuánto es el costo de esta moto? El costo de esta moto es 8.400 soles. 8.400 soles. ¿Y con qué sale aparte? Igual, la moto te sale con un casco, el kit de herramienta, 3 mantenimientos gratis, 1 año de garantía, tarjeta placa, un par de guantes, un polito y un lanyard. ¿Qué más quieres? Sale completita la moto. Tú vienes, te la llevas y sales con casco. Sales con la placa, con todo. ¿Para qué más? Muéstrame la siguiente moto. Bien, gente, ahora vamos a ver los colores de la Duke. En la Duke 200 tenemos en color azul y en color rojo. Colores que te van a encantar, se ven a la vista espectaculares, se ven deportivos. Y en la Duke 250 tenemos en color negro mate, que es un color que a mí en lo personal me encanta y que no llama la atención, pero mantiene la elegancia y sobre todo con los aros dorados. No sé si lo pueden ponchar bien. Y también en gris con rayas negras y verdes, que le da un look deportivo, un look mucho más agresivo. Pero ya sabes, depende de ti y cuál vas a elegir tú en el Biker Wow, así que no pierdas la oportunidad. Aquí debajo del video te voy a dejar un link donde puedes hacer clic y comprar la moto y separarlo en tienda. Vamos a ver la siguiente moto. Continuando con las ofertas en Biker Wow, Klender, coméntame sobre esta moto, la veo espectacular. Como puedes ver, este modelo es el último modelo que nos llegó, es el modelo DR, motor 200. Una moto bastante cómoda. Esta moto te viene 5 velocidades, te viene enfriamiento por aire. Pero como puedes ver, su acabado tiene buen acabado. Aparte, ya te viene una moto que te viene con su alarma. Igual, esta motico se te viene con su monocho graduable. Como puedes ver, donde puedes llevar su casco. Mira cómo queda su casco, totalmente elegante.
La motico te sale igual con todos los trámites. Te sale con su casco, su kit de herramienta, 3 mantenimientos, 1 año de garantía, tarjeta, placa, un par de guantes, un polito y un lanyard. ¿El casco es certificado o un casco normal? El casco que te viene es un casco certificado. Perfecto. ¿Y el precio por Biker Wow de esta moto cuánto es? El precio de esta moto va a ser 8.100 soles. 8.100 soles y van a poder llevarse esta moto. Y lo mejor de todo es que te van a dar un casco certificado. Dime, un tema con esta moto de la garantía. Por ejemplo, ¿dónde la tengo que llevar? ¿Acá mismo o tienen lugares? Por la garantía de esta moto, acá mismo. Todo lo hacemos, el mantenimiento se lo vamos a hacer acá. Y la garantía también la vamos a cubrir acá. Esta moto te viene ya en color azul y te viene en color negro mate. En color negro mate. Perfecto. ¿Y esta moto aproximadamente hasta cuánto llega? Esta moto, motor 200, te corre como 135 kilómetros por hora. Hasta 135 kilómetros por hora. Ya es suficiente para que puedas tú disfrutar o sentir la adrenalina en esta moto. A mí, en lo personal, me encanta este color rojo. Si tú puedes ver este detalle, el carenado, es un aspecto racing. El tubo de escape es hermoso. También viene con los estribos para el acompañante en aluminio y suspendido en estos de acá. También viene con el monoshock graduable. Es una moto muy bonita. Vamos a hacer el test de altura, muchachos, para que ustedes puedan llevarse esta moto en el Biker Wow. Esta moto, a diferencia de la Du que vimos hace un momento, es un poco más alta. Aquí yo llego en puntillas, ya. Yo mido 1,70 m. Si tú mides 1,60 m, vas a llegar en puntillas, pero es cuestión de agarrar maña para que tú puedas equilibrar la moto. ¿Me entiendes? Ahora, si tú quieres hacerte de esta moto, que es una moto muy bonita, y escucharon el precio, ¿cuánto es el precio? El precio es de 8.100 soles por Biker Wow. Te vas a poder llevar esta moto, que es 250, vas a tener todo el poder, toda la velocidad. Y aquí mismo, aquí abajo, hay un link que dice comprar moto. Ingresa, si no estás interesado ahorita, ingresa, chequea las características y si te convence, procede con la compra. Así que vamos a ver la siguiente moto. Coméntame sobre esta moto 250. Como puedes ver, mira, esta motico es un motor 250, te viene con 6 velocidades, enfriamiento por rallador de aceite, doble freno de disco, su tablero es digital y ya te viene con su alarma. Por un precio de 9.200 soles. El precio por Biker Wow es de 9.200 soles. ¿Esto aparte también te viene con un casco certificado? Claro, la moto te viene con un casco certificado. Te viene con qué herramienta, 3 mantenimientos gratis. 1 año de garantía, tarjeta, placa, un par de guantes, un polito y un lanyard. ¿Y esta moto, cuánto es el top speed que puede llegar con esta moto? 150 kilómetros por hora, amigo. De 148 a 150 kilómetros por hora. Esta es la Du R250. Aparte ya tiene un tablero híbrido, ¿no? Es un tablero entre digital y analógico. Sí. Como puedes ver acá, ahí tu tablerito ya te marca todo, como puedes ver. ¿El tema de las luces cómo es? A ver, tienes la... El tema de las luces... Son alta, individual, alta y baja. En individual, como puedes ver, alta, baja, individual. Si deseas, también se te puede transformar y se te coloca doble contacto donde te enciendan las dos al mismo tiempo. Interesante. ¿Y esta moto cuánto rinde por galón más o menos? Esta moto tiene que rendir 130, 125 kilómetros por galón. De 130 a 125 kilómetros por galón. Esta variación depende del tipo de manejo que vas a hacer. De repente, para los que no saben, si tú estás en pista, sin obstáculos, de frente, de viaje, vas a gastar menos gasolina que en ciudad. ¿Por qué? Porque vas a estar parando menos. Bien, gente, entonces vamos a hacer la prueba de altura en este modelo. Debe ser muy similar a la anterior, a la que hemos estado viendo, a la roja. Sí, la altura es, bueno, es relativamente alta. Bueno, para mí, yo que mido 1,70 m, la moto se siente liviana, no hay ninguna incomodidad. La posición es súper agresiva acá, racing, tú vas a ir aquí a toda velocidad. Si quieres hacerte de la Du R200, que es una muy buena máquina, lo vas a poder hacer en el Biker Wow. Te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video el link para que puedas acceder a la información y si gustas poder comprar esta moto. Algo más, la compra de esta moto a través del cupón te dura 5 días. Lo que dure el evento, vas a poder separar esta moto y venir acá a tienda a recogerlo. Vamos a ver el siguiente modelo. Bien, gente, seguimos con las promociones del Biker Wow, pero esta vez con scooters en la marca Duconda. Coméntame las características de este scooter. Como puedes ver, bueno, ahorita venimos con la scooter, la Duke 150. Es una motico que te viene aro 12, llanta sin cámara, tablero semidigital, luz LED, cargador de teléfono. Te trae alarma con trabagas, ya te viene con encendido a distancia su alarma. Ya viene con el trabagas y la alarma. Ya viene con su alarmita con trabagas.
Es una motico bastante cómoda, como puedes ver. Su luz LED, como puedes ver acá, en alta y baja, totalmente LED. Aparte de esa motico, ya como puedes ver acá, ya te viene con su alarma. O sea, esta moto tiene un rendimiento de 130 a 135 kilómetros por galón. Ya, y en este scooter, ¿cuánto de capacidad tienen en el tanque? Su capacidad es de 2.5. 2.5 galones. Ahora, lo que me gusta también de este modelo es que no parece que fuera un scooter chico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este scooter, vamos a hacer la prueba de altura. Yo aquí llego con los pies completos al suelo, ¿no? Es una moto relativamente baja. Las llantas me gustan, tienen aros de aleación. Aparte, aquí en el tablero lo que tú puedes hacer es cambiar el color del tablero. Por ejemplo, si tú quieres un día ponerle el color verde, y le pones verde. Si tú quieres ponerle un color un poco más claro, lo puedes hacer desde este comando y lo vas a poder hacer de manera muy sencilla. Esta moto por Biker Wow, ¿cuánto lo están ofertando? Esta motico va a tener un precio de 4.400 soles. Y ya te sale con tu casco certificado, te trae tu tarjeta, placa, tu key herramienta, tres mantenimientos gratis, un año de garantía, un par de guantes, un polito y un lanyard. Ya saben, ¿qué más quieren? La moto sale completa, sale con garantía, sale con casco certificado. Y si la quieres comprar, aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar un link para que puedas ver las características de la moto y la puedas comprar. Ahora vamos a ver la siguiente moto que te va a interesar. Es una moto de trabajo, es una moto súper económica. Es la más económica que he visto hasta el momento, así que quédate. Bien, gente, continuando con las ofertas, te doy un adelanto de lo que se vendrá en las ofertas relámpago que se realizarán en la página del Biker Wow a partir de las 10 de la noche hasta las 11, donde vas a poder encontrar motos a un precio de locura, te lo juro. Esta es una de las motos que van a estar ahí. Coméntame las características de esta moto. Como puedes ver, esta motico es un Libera motor 150. Ya te viene rines de magnesio, te viene freno de disco delantero, muy importante, y zapata posterior. Una moto que te corre 120, 125 kilómetros por hora. Su tanque es de 2.5. Es ahorrativa. Tiene 130 kilómetros por galón. Esta moto es muy ahorrativa. Son 130 kilómetros por galón. Y la puedes utilizar tanto para trabajo o como primera moto. A la vista es una moto muy bonita. Es una moto peruana, si tú te das cuenta también. Ya que estamos en fiestas patrias. ¿Esta moto con qué sale? La moto te viene con un casco, te viene con un kit de herramienta, te viene con tres mantenimientos gratis, un año de garantía, tarjeta, placa, un par de guantes, un polito y un lanyard. Perfecto. Antes de darte el precio, te voy a hacer el test de altura, porque de repente estás pensando, esta moto es muy alta, es muy grande. No, es una moto muy cómoda, miren, ¿dónde me llega? Así que vamos a hacer el test de altura con esta moto, con la Libera 150. Ahí está, miren, es una moto baja, es una moto cómoda, la puedes utilizar tanto para trabajo, ya sea si te quieres dedicar al delivery o tienes un restaurante y necesitas poner movilidad, esta moto es ideal para ti y sobre todo por el precio. Ahora, esta moto es una moto baja, es una moto cómoda, es una moto súper liviana, con esta tú vas a poder filtrar los carros, caminar entre los carros para poder llegar a tiempo. Como te digo, esta es una moto de las que se van a estar ofertando en las ofertas relámpago por ser una de las más económicas del mercado. Ahora sí, lo que todo el mundo está esperando, el precio de esta moto. Esta moto te tiene un costo de 3.499 soles. ¡Wow! Es una moto que está súper, súper económica en el segmento de 150 con las prestaciones que tiene y solamente lo vas a encontrar aquí en el Biker Wow. ¿Y qué esperas? Aquí en la descripción del video te estoy dejando el link. Haces clic y compras esta moto, ya que estas ofertas son por tiempo limitado y hay cantidades limitadas. Así que, ¿qué esperas?